semana te informamos sobre la empresa Gas Express Nieto, cuya pipa explotó al lado del Hospital Materno Infantil en Coajimalpa, Estado de México. Además, le damos seguimiento al caso Ayotzinapa. Te platicamos sobre las elecciones 2015 en el estado de Sonora, cuyos precandidatos tienen relación con el caso La Guardería ABC. Y además te contamos la demanda que interpuso la francesa Florence Cassés contra el expresidente Felipe Calderón, Televisa y algunos exfuncionarios. El pasado jueves, una pipa de la empresa Gas Express Nieto explotó en las afueras del Hospital Materno Infantil en Coajimalpa, en la Ciudad de México, dejando como saldo muertos, decenas de lesionados y más del 70% del inmueble totalmente colapsado. Gas Express Nieto es una empresa en operaciones desde 1939 y que, de acuerdo al presidente Movimiento Ciudad Posible, es una empresa que opera con métodos del siglo antepasado. Además, ha estado involucrada en 8 tragedias en los últimos 7 años y 2 en los últimos 6 meses. Sin embargo, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, confirmó que la Secretaría de Salud de esta entidad tiene un contrato con la gasera desde 2007 para abastecer los hospitales y no se había presentado ningún problema. Como tampoco alguna mejora o prevención de desgracias como la de Coajimalpa. Los vehículos de esta gasera, propiedad de Raúl Nieto Boada, tuvieron 688 fugas de enero a septiembre del 2014. Y accidentes en los últimos años en Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Distrito Federal y en la carretera México-Puebla. Solo era cuestión de tiempo para que explotara el problema en alguno de los 15 estados. Y literal, explotó en la Ciudad de México. Lo sucedido hace unos días es una grave tragedia. Sin embargo, vivimos en un país gobernado por el desgobierno. Y todos pueden delinquir en Impunilandia. Y para prueba de ello, la empresa describe en sus políticas de calidad que su objetivo es alcanzar la excelencia en el servicio, satisfaciendo las necesidades de gas LP de sus clientes, bajo premisas como brindar un servicio seguro. Lo que les faltó agregar fue el récord histórico de explosiones que tuvieron en los últimos 7 años. Las tragedias no dejan de suceder y la insensibilidad de quienes hoy no han podido garantizar el derecho básico de la vida de los mexicanos parece no tener límites. Esta vez no solo nos piden olvidar la tragedia de Ayotzinapa, sino que intentan a toda costa pedirnos que, como un acto de fe, creamos que el ejército no tuvo nada que ver con la desaparición de los 43 normalistas, que todos los estudiantes fueron asesinados en Cocula y que esa es la verdad histórica. Lección de la semana. Si no te creen tu comentario, termina con la afirmación "esta es la verdad histórica". ¡Qué fácil! Sin embargo, contrario a lo que esperaba el gobierno federal, organismos nacionales e internacionales expresaron su inconformidad y opinión al respecto. Por ejemplo, el Parlamento Europeo expresó su duda sobre que Peña reduzca sus niveles de violencia en el largo plazo, ya que la matanza de los 43 normalistas refleja una posible complicidad entre autoridades locales y organizaciones criminales. Por otro lado, Santiago Aguirre, del Centro Miguel Agustón Pro Juárez, consideró que la verdad sobre el caso no ha sido esclarecida y cuestionó: ¿cómo podemos llegar a ese nivel de certeza cuando no han sido detenidas personas que la propia PGR identifica como fundamentales para entender lo que ocurrió en esa versión oficial? Sí, el jefe de la policía de Iguala y su subalterno siguen prófugos, así como uno de los líderes regionales de Guerreros Unidos. Y por si eso no bastara, la CNDH, a través de su titular Luis Raúl González Pérez, expresó que tras Ayotzinapa y Tlatlaya no hay manera de recuperar la falsa normal que como país teníamos. Penosamente, ya lo normal es vivir en la falsedad. En fin, organismos internacionales, opinión pública nacional e internacional, ciudadanos y hasta empresarios coinciden en que nuestro presidente está en su peor momento. Y como lo publicara The Economist, en América Latina en los últimos años no hay nadie que haya tenido tan bajo reconocimiento social. La francesa Florence Cassés, quien fue sentenciada en México a 60 años de prisión por el delito de secuestro y cuya detención se televisó tanto en Televisa como en TV Azteca en vivo un día después de ocurrida, así como lo escuchas, un montaje al estilo de la película La dictadura perfecta, presentó una demanda en París por 36 millones de dólares por el delito de daño moral contra el expresidente Felipe Calderón, la empresa Televisa, el locutor Carlos Loret de Mola y otros exfuncionarios. Pero un juez federal rechazó admitir la demanda, dado que se declaró incompetente, ya que para acusaciones contra exfuncionarios, la vía civil no es la procedente. Además, en cuanto a la demanda contra Televisa y los reporteros Loret de Mola y Pablo Reina, determinó que el caso debe ser revisado por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del DF, pues no es un caso federal. Algo así como "excusez-moi, Madame Cassé, pero aquí no investigamos ni a funcionarios ni a televisoras, así que vaya a la ventanilla 15 y pase por su ficha si es tan amable. Merci beaucoup".
dada la incompetencia, impunidad y negligencia de las autoridades que llegaron al cargo por la vía electoral, se escuchan voces que promueven no votar por candidatos vinculados con preservar condiciones de injusticia. Una de esas voces es el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, quien llama a no votar por Claudia Pavlovich, precandidata del PRI por el gobierno de Sonora, y Javier Gandara por el PAN. En su momento, Gandara mostró su apoyo a los presuntos responsables, no le dio seguimiento al caso y además es acusado del desvío de 200 millones de pesos del erario. Por su parte, Pavlovich escribió dos cartas el 12 de agosto del 2009 en apoyo a los dueños del inmueble de las guarderías ABC, las cuales fueron presentadas ante el juez, el cual los tenía bajo caución, y quien finalmente solo impuso una fianza de 2.600 pesos para que fueran juzgados en libertad. Como los mismos dirigentes del movimiento 5 de junio lo cuestionarán, es absurdo que sean precandidatos. Si eso hicieron en sus cargos pasados, ¿qué no harían como gobernadores? Y la pregunta con más me gusta esta semana fue de Luis Barajas, quien nos dice: ¿y si los mexicanos no salimos a votar, qué pasaría? ¿Perderían su registro todos los partidos? ¿Qué seguiría? Bueno, Luis, legalmente, si no saliéramos a votar, sí perderían su registro los partidos, ya que necesitan el 3% de los votos para mantenerlo, pero es muy difícil que pase un escenario de esta índole. Nosotros consideramos que es mejor un voto informado, consciente y que conozcas cada una de las propuestas y votes por el que te parezca mejor. Como siempre, muchas gracias por ver nuestro video. Espero que te haya gustado el video de esta semana y espero tus comentarios aquí abajo. Si todavía no lo haces, te invito a que te unas a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, y que te suscribas a nuestro canal y a nuestra página. Mientras tanto, en México.mx. Gracias y nos vemos el próximo lunes.